con sandías, zapallos, es una zona de primicia, si bien compite con Formosa, con Chaco, pero los primeros melones sin duda son de la zona de Fernández. Cebolla también la producción es primicia porque empezamos a producir cuando se está terminando la cebolla en el sur de Buenos Aires. También se hace algodón, se hace alfalfa, se hacen muchísimos cultivos. Y todo eso es gracias al riego. Tengo la suerte de que toda la familia me acompaña. Yo tengo, con mi esposa tenemos 4 hijos. Gaby, de 23 años, que está estudiando agronomía también. Ya para el año que viene se recibe, le faltan 4 materias. La Celeste tiene 20 años, está estudiando abogacía. Nicolás hoy cumple 18 años, así que también dice que va a estudiar agronomía, el año que viene ingresaría. Y la Belén, de 13 años, que bueno, es chiquita todavía. Y todos me acompañan. Por supuesto, los varones colaboran más en las tareas del campo, pero las mujeres también ayudan en lo que es marketing, Facebook y todas estas cosas que yo, cuando estaba solo y ellos eran chicos, no lo podía, y hoy día tampoco lo sé manejar. Y ellos se encargan de eso, de todos esos temas, y ayuda, realmente ayuda, es importante.